Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a esta entrega de la revista de noticias. Soy Rafael Díaz, quien les agradece que estén con nosotros de lunes a viernes por TV Quisqueya, canal 1027. Inmediatamente vamos a iniciar con el resumen de las informaciones desde la República Dominicana. El presidente Luis Abinader afirmó que República Dominicana está avanzando y que seguirá haciéndolo, teniendo ahora una cosa muy positiva, que es la reducción de la inflación, gracias a la baja del costo de las materias primas a nivel internacional. La Corte del Trabajo del Departamento Judicial de La Vega ordenó el desafuero del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Mina de Cerro de Maimón, Rubén Orlando García Santana, por entender que existe pruebas legales en su contra. La orden está contenida en la sentencia laboral 479-2023, la cual está firmada por los magistrados Miguel Patricio Miguelón Abreu, María Altagracia Ramos, Cristina de Jesús Paulino, Ramón Santiago Rosario y Keila Acosta Mina. La Dirección General de Migración informó la deportación de decenas de haitianos indocumentados detenidos en el Parque Nacional Los Haitises y zonas aledañas durante labores conjuntas de varios organismos de seguridad del Estado. Durante los operativos de interdicción, de acuerdo a un comunicado de la DGM, las autoridades confirmaron que muchos de los haitianos en condición migratoria irregular realizaban labores de agricultura intensiva y de depredación de algunas de las zonas del área protegida. Bien, vamos a pasar ahora a la ciudad de Nueva York con el resumen de las informaciones en NYC. Veamos. Quizás no lo ha notado, pero la comodidad de pagar con el sistema OMI le cuesta a los usuarios del subterráneo y los buses de la MTA de Nueva York unos $200 más al año, más que la tradicional MetroCard. Esto se debe a que la agencia aún no ha creado una opción de tarifa de viajes ilimitados para la OMI, lo cual sí tiene la MetroCard cuando se compra por validez de 7 o 30 días, sin importar cuándo se activen. Los funcionarios de la MTA han dicho durante años que tienen la intención de proporcionar una serie de descuentos para OMI que reflejarían los precios ofrecidos a los pasajeros a través de la MetroCard. Arachi Ali Baimon fue arrestado en Virginia como sospechoso de matar a la concejal Eunice Downfall en Nueva Jersey el pasado 1 de febrero. Baimon, de 28 años, fue acusado de homicidio y posesión ilegal de un arma de fuego, entre otros cargos, dijo la fiscal del condado Middlesex, Yolanda Ciccone, en una conferencia de prensa. Fue arrestado en las afueras de Virginia la mañana de ayer, casi 4 meses después del crimen. Las autoridades rastrearon el teléfono celular de Baimon desde cerca de la escena del tiroteo y de regreso a Virginia. El día del crimen, el sospechoso había buscado en internet detalles relacionados con la iglesia de Downford, dijo la fiscal Ciccone. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Señores, continuamos aquí con su espacio revista de noticias. Tenemos un invitado especial en el día de hoy. Se trata del precandidato a diputado de Ultramar por el Partido Revolucionario Moderno, el señor Roberto Rojas. Saludos, bienvenido. Saludo, Roberto. Buenos días. Gracias por invitarnos aquí a Revista de Noticias, donde sabemos que este es un programa que todo el mundo se entera por aquí. Cuéntenos, ¿cómo va su precandidatura? Porque hay muchos candidatos, pero ¿cómo hace Roberto Rojas la diferencia entre todos esos candidatos? Nuestra candidatura va muy bien, sigue creciendo cada día más, porque cada día más se siguen sumando toda esa comunidad que aprecia y que siempre hemos estado de mano con ella. Y hemos estado siendo bien valorados por la comunidad, porque la comunidad sabe que siempre hemos estado involucrados con ella. Y nosotros nos sentimos satisfechos con el progreso que cada día está teniendo nuestra candidatura. Mucha gente se queja en la comunidad y dice que los precandidatos a diputados de Ultramar tienen dos temas emblemáticos y que son los $10 que se paga
para entrar a República Dominicana, que ya sabemos que son ilegal, pagar eso, y el bajar el precio de los tickets aéreos. Entonces, dice que solamente se han concentrado ahí. ¿Tiene usted algo diferente o se suma a esa corriente? Nosotros tenemos muchos proyectos y propuestas que son de más accesibilidad y beneficio para nuestra comunidad. Por ejemplo, cosas que el dominicano que vive en el exterior sea beneficiado con eso y que se le sea de utilidad cuando vaya a su país. Por ejemplo, hay otra cosa que son más importantes que esa, que es, por ejemplo, todo el dominicano que tiene una licencia que vive aquí en el exterior, cuando vaya a Santo Domingo, paga un impuesto único y se le entrega la licencia a la República Dominicana, porque muchos a veces no vamos y sacamos la licencia dominicana ya por el proceso que hay que agotar para sacarla. Dentro de esos otros proyectos está también el seguro Senasa, que, by the way, debo decir por aquí que nuestro presidente, nuestro gobierno, ha traído aquí más de 10 instituciones a darle servicio a la comunidad, y muchos de la comunidad dominicana no saben que ellos pueden usar esos 10 servicios que está brindando desde el consulado dominicano, que como el dominicano que vive aquí tiene seguro Senasa automático, está DITRAN, está Interior y Policía, o sea, hay como 10 instituciones ahí que es para proveerle servicio a la comunidad. Y invito a todos los dominicanos que vayan al consulado y se enteren para que sepan que este gobierno, nuestro presidente histórico, está trabajando. Uno de los presidentes que más ha tomado en cuenta al dominicano que vive en el exterior es Luis Abinader. Y va a seguir avanzando. Esos 4 años que vienen van a ser 4 años históricos. Pero Roberto, estamos a menos de 5 meses ya para octubre, que es la fecha en que los partidos van a elegir a sus candidatos. ¿Cómo va la candidatura de Roberto Rojas de cara allá a estos 5 meses? Nosotros estamos trabajando arduamente, estamos visitando todos los estados de Estados Unidos, la circunscripción número 1 completa. Mira, hace 2 semanas estuvimos en Montreal, Canadá. Anterior a esa estuvimos en North Carolina, estuvimos en Maryland. Tenemos en agenda en esta semana visitar varios estados de aquí cercanos, Rhode Island, Lawrence, Massachusetts, Connecticut. O sea, tenemos en agenda visitar toda la circunscripción completa porque queremos practicar con el ejemplo. Definitivamente hay que ver. ¿Cuándo, qué día específico ya tienen fecha y cómo van a ser las elecciones de octubre del PRM? Sabemos que es en octubre. La fecha exacta todavía no la tenemos, pero cualquier modalidad, hasta ahora entiendo que la que más le conviene al partido por el crecimiento y para mostrarle al electorado candidato que en verdad estén conectados con la comunidad. Entiendo que lo que más le conviene al partido es la convención interna del partido, pero sabemos que tenemos dirigentes que encabezan la dirección de otro partido que son inteligentes y sabemos que van a tomar la mejor decisión y más conveniente para el partido y para que el partido siga creciendo. Roberto, en política es conocido que los partidos cuando están en el poder, cuando son gobierno, como en este caso el Revolucionario Moderno, que es tu partido, sufren cierto desgaste. Y ya a 3 años que tiene el PRM en el gobierno, Luis Abinader, ¿tú crees que ese desgaste del gobierno le afectaría en algún modo a los candidatos a diputados aquí en Ultramar? No, nuestro partido cada día está creciendo más, porque cada día nuestro presidente está innovando, está haciendo cosas nuevas, está haciendo cosas que en verdad los dominicanos soñaban con verlas. O sea, los cambios, las transformaciones no se hacen en 2 ni 3 años. Hubieron otros que gobernaron 8, gobernaron 12, y hoy en día están criticando lo mismo que ellos le pasaron por encima y quieren que lo resuelvan en 3 años.
las transformaciones se llevan su tiempo y sabemos y estamos esperanzados que con hechos y práctica nuestro presidente ha demostrado que las transformaciones vienen y los cambios se están haciendo. Todo a su tiempo. Usted es de lo que ha propuesto tener un local, porque siempre la comunidad se queja de que no tiene un local donde acudir cuando necesita del auxilio de uno de sus diputados de ultramar aquí en Nueva York. ¿Cuál es su propuesta al respecto? Bueno, yo siempre he dicho algo, y una de las cosas que la comunidad cree en Roberto Rojas es porque nosotros practicamos con el ejemplo. Yo siempre decía y le sugería a los diputados que nos representaban que debieran tener un local, una oficina para recibir a su comunidad. Ya Roberto Rojas tiene su local, el proyecto nuestro en el 560 West de la 175. Puede pasar por allá a inscribirse, a visitar. Estamos abiertos todos los días desde las 9 de la mañana. Hora de cerrada no tenemos, usted dice que va a las 8, lo esperamos a las 8, pero estamos abiertos todo el tiempo para desde ahora estamos escuchando a esa comunidad y es un local que está a disponibilidad de la comunidad para cualquier reunión o actividad que tengan ahí. Los empadronamientos, ya finalmente para terminar, Roberto, los empadronamientos, sabemos que ustedes están haciendo un trabajo de empadronamiento sobre todo los fines de semana. ¿Tienen alguno en proyecto para este fin de semana? Todos los sábados y domingos el partido está trabajando en el crecimiento del partido, inscribiendo nuevos miembros del partido, y nosotros como proyecto a diputado Roberto Rojas estamos trabajando los 7 días de la semana, trabajando para el crecimiento y fortalecimiento del partido. Así que, señores, queremos agradecer inmensamente al señor Roberto Rojas, precandidato a diputado de Ultramar por el Partido Revolucionario Moderno, por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias, Roberto. Nosotros le damos las gracias y quiero darle las gracias a esa comunidad que cada día me está demostrando el apoyo y el aprecio que nos tienen a nosotros. Y como siempre le he dicho, sigan confiando en nosotros, que nunca lo vamos a defraudar. Vinimos para servir y seguiremos sirviendo. Bendiciones para todos. Así es, señores, continuamos con el resto del contenido de su espacio, Revista de Noticias. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengarten por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidente de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengarten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. ¿Estás pensando hacer la ciudadanía americana? Los ciudadanos estadounidenses pueden viajar con pasaportes de Estados Unidos, traer miembros de tu familia, votar en las elecciones, solicitar trabajos federales y otros beneficios. ¿Quieres saber si eres elegible? Dominicanos USA te ayuda con el proceso y responde cualquier pregunta que puedas tener. Comienza tu proceso con nosotros. Dominicanos USA. Saludos, mi gente. Soy Idanis Rodríguez. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Jaime Vargas, consultor de seguro de la comunidad, puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Por más que intenté, no clasificaba para el Medicaid. Fui donde Jaime Vargas,
Él llamó y llamó y me ayudó a conseguirlo. Ahora estoy contento porque tengo mejores atenciones. Ya tengo mi home attender. Si le han negado el Medicaid, visite a Jaime Vargas. Jaime Vargas llama ahora al 212-923-4040. Gracias por continuar con nosotros en la revista de noticias. Recientemente, la Asociación de Bodegueros de los Estados Unidos, que preside Francisco Marte, realizó una conferencia de prensa para dar a conocer nuevas medidas de seguridad que se implementarán en la ciudad de Nueva York para los pequeños comerciantes. Vamos a ver parte de esta conferencia de prensa. La asambleísta de origen dominicano Amanda Séptimo, en asociación con Bodegueros Community Foundation y Bodega Small Business Group, anunciaron un programa piloto para aumentar el acceso de los bodegueros a infraestructuras de seguridad como botones de pánico, cámara y sistemas de seguridad para combatir el aumento de los delitos violentos contra los propietarios de pequeñas empresas. Están en un momento a donde están viendo violencia que no hemos visto por años. Entonces nosotros comenzamos con esta iniciativa para decir, nosotros vamos a apoyar estos pequeños negocios que siempre apoyan a nuestra comunidad. El programa ayudará a mantener seguro a los propietarios de negocios, empleados y comunidades. La iniciativa de seguridad permitirá a los pequeños negocios y empresas de Harlem, Washington Heights y el sur del Bronx satisfacer mejor las necesidades de seguridad de sus negocios. Bueno, sí, es de mi oficina con el Bronx Community Foundation. Juntos nosotros hemos creado este programa. ¿Y cuáles son las expectativas? ¿Qué esperan ustedes de aplicar este plan piloto? Bueno, esperamos que las bodegas van a sentirse más seguras, que van a tener paz, que van a saber que ellos tienen todo lo que necesitan en su negocio para mantenerse seguro y hacer su trabajo sin esperar que algo le va a pasar. La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa frente a la bodega Green Earth, localizada en el 1420 de Grand Concourse, en el condado de El Bronx, la cual contó con la presencia del presidente de la Asociación de Bodegueros, Francisco Marte, entre otras personalidades. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Buenas amigos de Revista de Noticias. Llegó el momento esperado, los así comentarios. Nuestro director le encanta acompañarme. Así que él se pone tan contento cuando está aquí participando en los comentarios de Revista de Noticias. Así es, Darío. Claro que sí, que uno se siente contento, pues, estar en contacto con nuestra gente que siempre sigue. La revista de noticias es importante para nosotros, y especialmente para mi persona. Estos son unos amigos que son fijos, como dice uno. Y sí, ellos, en Santiago. Sí, en Santiago. En Santiago el programa, como, claro, claro que como sí. Dice el refrán, un toque de queda. Mira, Omar, yo creo que obligatoriamente hay que hablar. Tú sabes que en el día de ayer se celebró un aniversario más del asesinato, de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo. Esos años más recordados para el pueblo dominicano. Pero traigo esto a colación no por el aniversario de la muerte de Trujillo, ya eso pasó, sino que todavía en República Dominicana hay personas que tú lo ves que dicen, ay, yo quiero que vuelva Trujillo. Y además el hijo de él ahora quiere ser presidente también de República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer con esos trujillistas todavía que quieren que vuelva volver al pasado? Bueno, definitivamente que la historia de nuestro país y de los países siempre dejan situaciones en las que hay que recordar, muchas veces de manera negativa y también muchas veces desde el punto de vista de los aportes, porque aun cuando el método que utilizó Trujillo uno no lo comparte, pero sí debemos reconocer que en gran parte de la institucionalidad en la República Dominicana en aquel entonces fueron implantadas
Nuevamente digo que no estamos de acuerdo con esa dictadura. Era el terror, miedo que los dominicanos tenían en ese tiempo. Exactamente. Sin embargo, muchas de los actuales funcionarios y de las, por así decirlo, de las clases gobernantes en nuestro país, todavía, aun cuando de manera soslayada dicen que no están de acuerdo con la situación ocurrió en ese entonces, pero sí se beneficiaron. Ellos lo practican porque muchas de las empresas que en ese entonces eran propiedad de Trujillo fueron expropiadas. Muchas de esas personas que actualmente son los que están controlando el país, y que dicho sea de paso, de una manera mucho más civilizada, privan al pueblo dominicano. Porque, Darío, hay muchas necesidades, hay mucho crecimiento del punto de vista económico de nuestro país. Y la pobreza. Pero ese crecimiento no está reflejado. No. En la mayoría es para el pueblo dominicano. Es para un sector. Una nación un sector, Es para un sector. Solamente. Como dice, para los ricos solamente. Con muchas pobrezas. Mira, da pena decirlo, pero en el día de ayer, el ministro de Educación dijo que todos los recursos, en su gran mayoría, que se han implementado en la educación dominicana, están prácticamente perdido. El sistema educativo en República Dominicana está cada día peor. Está colapsando el sistema educativo. Sí, entonces también los servicios, Darío. Los servicios son pésimos en su mayoría. Hemos tenido avance porque tenemos una democracia sólida. Tenemos En ese aspecto se ha avanzado. Cada 4 años. Pero hay muchas desigualdades. Eso sí, pero vamos a esperar a ver si la cosa cambia. Pero cuando se habla de cambios, tú sabes que las encuestas en República Dominicana dan a Luis Abinader como ganador. Sí, que en las elecciones dicen que se va en primera vuelta. La situación no es que está difícil, pero internamente en el PRM hay problemas con algunos dirigentes. Tú recuerdas que el ministro de Medio Ambiente hizo una denuncia de corrupción en ese ministerio, y varios de los dirigentes del PRM acabaron con él. Ahora es de Educación, dice que ese dinero no se ha administrado bien, que no se está haciendo lo que debe de hacer para educación. Entonces hay muchos dirigentes del PRM que lo critican, pero Luis parece que la popularidad de él está muy buena, está por encima del partido. A mí me parece, Darío, que el presidente Luis Abinader necesita funcionarios como lo que tú acabas de mencionar, que de una u otra manera se atreven a poner en primera plana y dar a conocer a la ciudadanía la situación real por la que están pasando esas respectivas... Esos funcionarios hacen falta porque están diciendo la verdad. Claro, claro, están diciendo la verdad, y yo estoy de acuerdo con que al presidente se le diga las cosas como debe ser. Quizás no de manera pública, como él lo hizo, pero sí se le debe de dar a conocer al primer mandatario de la nación la situación real. Mire, y ahora que tú hablas de denuncia y la forma de decir las cosas, tú sabes que en San Juan de la Maguana hay una gran cantidad de tierra, y unos funcionarios de este gobierno se la quitaron a los campesinos y le sacaron títulos y toda esa cosa. Y la suerte que un periodista de San Juan de la Maguana hizo la denuncia en un periódico digital, el presidente se enteró y mandó a cancelar esos funcionarios. Son varios, pero con cancelarlo no hacen nada, Rafael. Hay que meterlo preso. Sí, deben ser sometidos a la acción de la justicia para que escarmienten y no vuelvan a hacer una situación como esa, porque te imaginas lo que es una serie de funcionarios que están para velar por el buen funcionamiento de las instituciones, y sobre todo cuando la población ha depositado la confianza en ellos porque le entregaron sus respectivos títulos y fueron falsificados y despojados de sus tierras.
Yo sí que estoy de acuerdo contigo. Sí, pero que no hacen nada simplemente con cancelarlo. De la justicia. Claro, son delincuentes. Son exactamente. Pero vamos a ver lo que pasa. Mira, tú eres amigo de ministro de turismo, ¿verdad? Todos conocemos al ministro. No, pues yo te he visto abrazándolo, saludándolo. Hemos compartido en reuniones aquí en la ciudad de Nueva York, en las que él ha venido a promover justamente la República Dominicana en el aspecto turístico, y hemos compartido. No, yo sí. Te digo esto porque... Y definitivamente me parece no... Es un joven muy capacitado. Sí, no, y en la forma que está haciendo un buen trabajo. Mira, no hay crítica sobre él, en la forma que está dirigiendo el Ministerio de Turismo. Pero en el día de ayer dio unas declaraciones que a mí me llamaron la atención. Él dice que es un abuso lo que están haciendo las líneas aéreas con los vuelos de República Dominicana a Nueva York, Nueva York, República Dominicana. Dice que en algunas ocasiones hay que pagar hasta $1,700 por un vuelo. No sé por qué lo dice ahora, porque es viejo, no es nuevo. Esa situación entonces, pero la denuncia es positiva, ¿ves? Porque es un abuso lo que están, nos cobran todavía los $10 pues, que le cobran a los turistas, que los vuelos carísimos y nadie dice nada. Y no solamente que nadie dice nada, sino que el Estado Dominicano está desacatando una disposición de un tribunal. De un tribunal, güey, tribunal constitucional. Del tribunal constitucional. O sea, está en desacato el Estado Dominicano. Sí, la línea aérea hace lo que ellos les dé la gana. Yo no sé, porque el ministro de Turismo, Collado, dice que está de acuerdo con una propuesta de cielo abierto, ¿sí? Donde varias líneas podrían viajar a República Dominicana. Pero Darío, mira, la situación de cielo abierto no significa que sustancialmente van a bajar los precios van a bajar, porque resulta... Pero que ya, si hay más competencia... Vamos a partir de un solo dato. Uh-huh. El 18% del ITEBI. Es que tenemos impuestos demasiado altos. Es un pasaje regular. El gobierno dominicano cobra más de $100. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un pasaje en especial por JetBlue, $90. Y de esos $90 son 108 de impuestos. De impuestos solamente. 108 de impuestos. Solamente. Sí. Pero ahí no está las cosas adicionales. La maleta que ahí va a pagar. Está la maleta, ahí no está el seguro, porque hay que comprar un seguro. También. No sí. Decir que pero es demasiado. Pero tampoco están los $10, los famosos $10. Que son 20. Sí, son 20, pero nadie te lo devuelve. No te lo devuelven. Entonces uno llena la fórmula en la que supuestamente sí. Te van a devolver. Y no pasa nada. Pero además, si tú tratas de hacerlo para llenar el formulario, tú duras una hora para buscar el formulario y llenarlo. Así es. El actual vicecónsul aquí en la ciudad de Nueva York, Julín Mateo, en presencia, en una conferencia de prensa en el consulado, dijo que no, que eso no se estaba cobrando. Charlatán. Hay muchos funcionarios y dirigentes. Increíble. En la cara partido. De uno le dice que no se está cobrando. Pero ellos saben que lo están cobrando. Y se están cobrando los $10. A mí me lo cobraron. Claro que sí. Y a ti te lo cobraron. Claro. Entonces, ¿verdad que lo están cobrando? Así que los dirigentes de gobierno y funcionarios no vengan a decir que no. Lo que pasa es que no sé qué es lo que le pasa a Luis en ese sentido. Si ya un tribunal decidió por qué las líneas aéreas tienen que seguir cobrando ese dinero. Porque aparentemente no hay una manera en la que se pueda deshacer lo que ya se hizo. Bueno. Obviamente, ¿hacia dónde va ese dinero? Buena pregunta, porque a los bolsillos de alguien tendrá que ir ese dinero. Claro. Mira, Rafael, antes de irnos, yo creo que hay que hablar del caso de la delincuencia aquí en Nueva York. Cada día sigue aumentando, muertos, heridos en diferentes sitios. Este fin de semana específicamente, y todavía ayer, en los diferentes condados hubieron algunos muertos y varios heridos. Y entonces yo no sé qué es lo que el alcalde va a hacer. Bueno, es que la situación aparentemente se le ha ido de la mano, no solamente al alcalde, sino a todas las autoridades. El plan que tenía no ha dado resultado. No ha dado resultado por el hecho de que ha aumentado, por ejemplo, no solo la delincuencia, sino también la salud mental de la población. Mira lo que ocurrió recientemente. Dos jóvenes de
20 años, la joven y el joven de 23, tuvieron un baby, una niña de 6 meses, y aparentemente no se sabe cómo la niña murió. La situación es que la botaron, la tiraron. La abandonaron, sí. La abandonaron. Sí. Y es una situación bastante lamentable. O sea, en los trenes tú ves el hacinamiento, la uh-huh. falta de limpieza, los indigentes. En las calles, en los trenes. En la calle, acostado en el tren. O sea, no sé lo que está pasando. Se está clamando nuevamente por tratar de verificar la nueva ley de fianza, que también ha traído como consecuencia eso ha cambiado los también, robos. Sí. Mira, por ejemplo, la cadena Target destacó recientemente que el año pasado perdieron más de 450 uh-huh. millones de dólares en cosas que se las roban, porque no se pueden detener la persona. Y si lo detienen, salen en menos de una vez horas. Y además los pequeños comerciantes, Rafael, los robos y los asaltos en bodegas. Entonces, el presidente de la Asociación de Bodegueros, Fran Marte, porque son dos asociaciones que hay. Sí, sí. Fran dijo que está haciendo un llamado a las autoridades que actúen, porque ya los bodegueros no aguantan más. Bueno. Vámonos entonces. Amigos, manténganse ahí porque hay mucho más en Revista de Noticias. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengarten por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengarten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. ¿Estás pensando hacer la ciudadanía americana? Los ciudadanos estadounidenses pueden viajar con pasaportes de Estados Unidos, traer miembros de tu familia, votar en las elecciones, solicitar trabajos federales y otros beneficios. ¿Quieres saber si eres elegible? Dominicanos USA te ayuda con el proceso y responde cualquier pregunta que puedas tener. Comienza tu proceso con nosotros. Dominicanos USA. Saludos, mi gente. Soy Idanis Rodríguez. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Por más que intenté, no clasificaba para el Medicaid. Fui ante Jaime Vargas, él llamó y llamó y me ayudó a conseguirlo. Ahora estoy contento porque tengo mejores atenciones. Ya tengo mi home attender. Si le han negado el Medicaid, visite a Jaime Vargas. Jaime Vargas, llama ahora al 212-923-4040. Gracias por estar con nosotros en su programa La Revista de Noticias, en su sesión El Comentario del Día. Como era de esperarse, en los Estados Unidos, los republicanos y los demócratas llegaron a un acuerdo a última hora sobre ponerle un tope a la capacidad de endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos.
Y yo creo que primero amerita explicar de lo que estamos hablando. Cuando aquí se crea el presupuesto nacional, se establecen los niveles de endeudamiento en que el Estado norteamericano puede incurrir. Y se le pone lo que se llama un tope a la cantidad de dinero que puede tomar el Estado norteamericano, y se llegó que la deuda, el monto de la deuda, no podía sobrepasar los 32 trillones de dólares, que es alrededor del 120 o 130% de el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. De acuerdo a los números del departamento encargado del presupuesto, esa cifra era suficiente para poder cumplir con las obligaciones de los Estados Unidos hasta el 15 de junio. Y había una fecha límite que era preestablecida para incrementar ese tope o no, o los Estados Unidos iría a desfalcar en sus obligaciones. Bueno, yo nunca tuve la duda de que la iban a levantar, y porque siempre ha sido así. Sobre esto hemos pasado varias veces, y cuando el partido que está controlando el Congreso de los Estados Unidos, en particular la Cámara de Representantes, es de un partido diferente al presidente de turno, siempre se presentan este teatro de dime y te diré con respecto al gasto de los Estados Unidos. Pero siempre resulta en lo mismo, no se hace ningún tipo de cambios radicales y no se toma ni siquiera ningún tipo de medida en torno a reducir la deuda de los Estados Unidos, o por lo menos a poner el gasto del gobierno federal bajo control. El problema es que ahora en el 2023 estaba en una situación muy diferente a la que los Estados Unidos tenían en existencia, podemos decir, desde la Segunda Guerra Mundial. Y la situación es la siguiente. Por un lado, nosotros hemos sobrepasado por primera vez en los últimos años un endeudamiento que es mayor que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, lo cual conlleva a que una proporción importante de nuestro presupuesto esté dedicado al pago de las deudas de los Estados Unidos, pero también a cubrir los crecientes gastos en otras áreas, como son los seguros de salud del Medicare para los ancianos, programas de protección ambiental, programas de de lucha en contra de la pobreza, así sucesivamente aquí en los Estados Unidos. Y eso es importante. Por otro lado, es el constante crecimiento del gasto militar, en donde los 800, casi 70 mil millones de dólares, cerca de un trillón, que se le da al Pentágono, solamente es parte del gasto militar. Algunas personas ponen el gasto militar cuando se incluye lo que se gasta en la protección, el mantenimiento y desarrollo de las armas nucleares, que no pertenecen al Pentágono, sino que pertenecen al Departamento de Energía, más otros que se llaman cajas negras, que son presupuestos secretos. Podríamos estar hablando de por encima de más del trillón de dólares. Pero nadie quiere hablar ni de reducir los costos en el área de inversión social, ni reducir los costos en el gasto militar. Y si nosotros seguimos bajo ese camino, en un instante en que la demanda de dólares a nivel mundial se está reduciendo drásticamente a medida de que los países en el mundo, específicamente aquellos que tienen intercambio comercial con China, están reduciendo su dependencia del dólar. Por ejemplo, el caso de Brasil, la principal economía de Latinoamérica, ha decidido que todo su intercambio comercial con China, la principal economía de consumo de la faz de la tierra, va a ser en una moneda que no va a ser dólar, va a ser en yuanes. Rusia hace intercambio comercial con
con chinas en yuanes y rublo, y lo mismo lo hace con la India en rupis y rublos. Y si tenemos en cuenta que antes, al comenzar la guerra, la India le compraba a Rusia 50 mil barriles diarios, hoy, un año y meses después, estamos hablando de 2 millones de barriles diarios que la India le compra a Rusia. Luego viene el acuerdo entre Arabia Saudita y varios países productores de petróleo, incluyendo Venezuela, los Emiratos Árabes y sucesivamente, que han sometido una aplicación para ser parte del grupo de los BRICS, lo cual tiene como meta inmediata y la reducción y, si es posible, la eliminación del uso del dólar en su intercambio comercial. Entonces, nosotros tenemos por un lado el incremento de la oferta a través de un acuerdo de incrementar en 2 trillones de dólares, señor, un trillón de dólares, todos los cuartos, imagínense, en 2 trillones de dólares de aquí en los próximos años hasta el 25. La deuda de los Estados Unidos, al mismo tiempo de que hay una menor demanda de dólares en el mercado internacional. ¿Cuál es el efecto cuando se incrementa la oferta y se reduce la demanda? Eso se llama inflación. ¿Y quiénes son los que pagan el efecto de la inflación? Los más pobres. Porque el efecto de la inflación es como un impuesto que se le hace a los contribuyentes o a la población. Si no tenemos una inflación constante de un 10 o un 12%, eso significa que sus ingresos se reducen todos los años en un 12 o en un 10%. En este momento nosotros tenemos una inflación coqueteando con el 10%, está entre 7 y 10%, dependiendo quién lo mide y qué es lo que se mida. Pero lo cierto es lo siguiente. Esta medida crea presión al estado inflacionario en los Estados Unidos. Y nosotros podríamos vernos que en los próximos 10 o 15 años va a haber una reducción significativa del nivel de vida de los norteamericanos. ¿Y quiénes son los que van a sufrir eso? Aquellas personas que dependen de lo que se llama ingreso constante. ¿Cuáles? Los pensionados. Aquellas personas que reciben su pensión, independiente de que sea del Estado o del sector o de sus inversiones o de ambos. Lo cierto es lo siguiente, que usted tiene un ingreso constante, idéntico todos los meses, todos los años, mientras que el valor de compra de esos ingresos se va reduciendo. Y eso va a crear un incremento enorme de la pobreza entre aquellas personas que reciben pensiones por parte del Estado, que es todo el mundo. La única noticia buena para nosotros los latinoamericanos es que nos podemos ir a los países de nosotros buscando lugares más pobres o de menos costo para pasar nuestra vejez. Pero con la gran problemática de que aquellos otros logros que nosotros hemos tenido, como son los de la el Medicare, la ayuda en términos de salud, en nuestros países no es aplicable. Y si yo, en el caso particularmente de República Dominicana, donde el costo de la atención médica se ha ido disparando en forma significativa, independientemente de que tú tengas un seguro de salud o no, específicamente el caso de las medicinas, es algo de bastante preocupación para nosotros. ¿Qué soluciones habrá? Veamos. Pero lo cierto es lo siguiente. Las medidas que se han tomado en los Estados Unidos en estos instantes no pintan un escenario positivo y halagador para aquellas personas que nos estamos pensionando, y mucho menos para aquellos que están comenzando su carrera, porque un incremento, otro efecto del incremento de la inflación, es que se reducen los puestos de trabajo. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape.
Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Ágape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidente de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. ¿Estás pensando hacer la ciudadanía americana? Los ciudadanos estadounidenses pueden viajar con pasaportes de Estados Unidos, traer miembros de tu familia, votar en las elecciones, solicitar trabajos federales y otros beneficios. ¿Quieres saber si eres elegible? Dominicanos USA te ayuda con el proceso y responde cualquier pregunta que puedas tener. Comienza tu proceso con nosotros. Dominicanos USA. Saludos, mi gente. Soy Idanis Rodríguez. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Por más que intenté, no clasificaba para el Medicaid. Fui donde Jaime Vargas, él llamó y llamó y me ayudó a conseguirlo. Ahora estoy contento porque tengo mejores atenciones. Ya tengo mi home attender. Si le han negado el Medicaid, visite a Jaime Vargas. Jaime Vargas, llama ahora al 212-923-4040. Bien, este es el momento de presentar a todos ustedes el resumen de las informaciones internacionales de la revista de noticias. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva llamó ayer en Brasil a sus pares sudamericanos a superar las diferencias ideológicas y a trabajar en la integración regional, pero las discusiones sobre Venezuela volvieron a dividir. El hallazgo de un nuevo refugio improvisado, algunas frutas mordidas y una pequeña huella reciente, lleva al ejército colombiano a pensar que está muy cerca de encontrar a los cuatro indígenas que deambulan desde hace 30 días por la Amazonía. La operación de rescate de un petrolero en Yemen para evitar una marea negra en el Mar Rojo ya puede comenzar tras la llegada de un equipo encargado de proteger ese buque abandonado desde hace años, anunció la Organización de las Naciones Unidas. El rabino Gerson Edelstein, uno de los líderes espirituales del judaísmo extraortodoxo Ashkenazí, murió ayer martes a los 100 años en Israel, informaron fuentes oficiales. La OTAN anunció el envío de nuevas fuerzas a Kosovo, donde los manifestantes serbios siguen concentrados frente al ayuntamiento en un municipio en el norte del territorio, a un día después de los enfrentamientos que dejaron unos 80 heridos, tanto soldados internacionales como manifestantes. Elena prepara su segunda dosis de heroína diaria, hace 20 años que se inyecta, pero desde la sobredosis que casi la mata el año pasado, tiene miedo porque la droga en Mexicali y viene ahora mezclada con fentanilo sin que los consumidores lo sepan. Este ha sido el resumen de las internacionales. Rafael Díaz les informó.
Con este resumen de las internacionales, hemos llegado al final de la revista de noticias correspondiente al día de hoy. La invitación es para que nuevamente estén con nosotros mañana, por supuesto, por TV Quisqueya, canal 1027 en Optimum. Nos vemos mañana.